Saludamos a esta hora a la congresista de Colombia Humana, Ángela María Robledo. Representante, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Lucas, para ti, para la mesa de la W y para todos y todas las oyentes. Representante, este trágico caso, repudiable caso de la violación de una menor de edad en el departamento de Risaralda, ¿se puede volver a hablar nuevamente de un tema de manzanas podridas, de un tema de caso aislado, o llegó la hora de hablar de cambios fundamentales al interior de las Fuerzas Armadas? Bueno, creo que lo hemos venido diciendo, Lucas, en la línea de lo que tú planteas hace mucho tiempo. Realmente las ejecuciones extrajudiciales que mostraron una práctica sistemática dentro del ejército colombiano desde hace 8, 10 años, ya mostraban que realmente se necesitaba una profunda, profunda reforma y mirar los parámetros de formación y de entrenamiento, como lo llaman ellos, a los integrantes del ejército y la policía. Es esto, son los perfilamientos. Es el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Todos los días nos levantamos con un nuevo escándalo y cada vez más duro. Y en este caso no es la niña en Vera, es lo que ocurre con esa comunidad. Yo escuchaba a la directora del ICBF y decía que el presidente le pidió al general Zapateiro que fuera ese resguardo. Yo digo, pero ¿cómo así que es Zapateiro de la entidad que es la que está acusada de esta violación en lugar de ir ella? El Estado, otra cara del Estado para que esté presente y para que esté garantizando los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes. Aquí tenemos un código de infancia que no se cumple, un código de infancia que es como nuestra constitución para la niñez y que no tiene. Yo oía la declaración de uno de los oyentes antes y decía, aquí no hay políticas de prevención ni de promoción para proteger los derechos de los niños, de las niñas y las adolescentes. Es verdad. El ICBF se volvió una entidad contratista de esas cadenas de alimentos que volvieron la alimentación de los niños otro negocio más. Entonces el ICBF está perdido en su tarea. No hay una tarea protectora de parte del Estado. Y quien menos debería estar en ese resguardo es un militar, cuando debería estar es la presencia del Estado garante para ver cómo atender a esta niña en Vera y a toda su familia y a un pueblo que está hoy, me dice un amigo de la Universidad Tecnológica, en ese resguardo, aterrorizado por haber tenido el valor de denunciar, pero por temor a lo que se puede venir. Claro. Aquí no hay política de protección para niños, niñas y adolescentes. Y esto no se resuelve con cadenas perpetuas. Eso es puro populismo punitivo. Sí. Representante, permítame saludar también a su colega del Centro Democrático, Ricardo Ferro. Congresista, buenos días. Lucas, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes y para mi colega, la doctora Ángela. Representante, cada vez que hablamos de un escándalo en las Fuerzas Armadas llega el discurso de las manzanas podridas, de los casos aislados. ¿No llegó el momento ya de hacer una revisión de fondo, entre otras cosas, la doctrina militar? Lucas, este es un delito que nos duele a todos, tanto a la familia de la niña que fue abusada, a las mismas familias de los soldados. Tiene que dolerles mucho este delito. Y por supuesto a nuestras Fuerzas Armadas. Esto es un crimen atroz, un crimen indignante, pero sobre todo es una traición al honor militar. Y hacia allá voy, Lucas. Aquí nosotros no podemos equivocarnos. Las instituciones no delinquen. Las que delinquen son las personas. Y aquí tenemos nosotros que se hagan todas las investigaciones, aunque suene a frase de cajón, pero que lleguemos a los responsables, que son seres humanos, personas de carne y hueso. A mí por lo menos me deja muy tranquilo el hecho de, o más que tranquilo, debo destacar el hecho de que el CTI, que la Comisaría de Infancia y Adolescencia, entre otras entidades, hubieran asumido inmediatamente la competencia de este acto para poder esclarecer estos lamentables hechos. Yo lo que creo es que nosotros no podemos estigmatizar al ejército, a las Fuerzas Armadas. Yo creo que estos son delitos que, vuelvo y repito, nos duelen a todos, pero principalmente
Y yo aquí difiero un poco de la doctora Ángela en lo que tiene que ver con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Aquí tenemos que mandar unos mensajes contundentes como sociedad en lo que respecta a la defensa de los derechos de los niños. Aquí el Congreso de la República acaba de aprobar, por ejemplo, una ley que va a permitir que los padres de familia puedan vigilar los recursos del PAE, puedan vigilar los recursos de la alimentación escolar, del programa de alimentación escolar, y que pues muy seguramente vamos a encontrar mejores resultados en lo que tiene que ver con unos mejores alimentos, mejor calidad, que sean las cantidades adecuadas, en fin, que podamos como sociedad poder blindar a nuestros niños. Y aquí no solamente son estos soldados los presuntos responsables de violaciones. Recuerde usted, Lucas, que hace tan solo una semana estábamos hablando de cómo los grupos armados ilegales estaban también abusando de las niñas, de los niños, y cómo también vemos casos en otras regiones del país, en el Cauca, en la Guajira, en otras regiones del país donde los derechos de los niños se ven vulnerados. Yo le pongo el ejemplo aquí del departamento del Tolima. En cifras de mayo, más de 85 denuncias por abuso sexual de niños y más de 80 de adolescentes. Pero ojo con esto, esas son las cifras de los que denuncian. Sí. Congresista, yo quisiera ahora preguntarle a la doctora Ángela María Robledo por este asunto, porque se mencionan las particularidades culturales, se menciona el contexto de abandono, se menciona el tema de quién debe juzgar, si la justicia indígena u otra jurisdicción. Ahora el congresista del Centro Democrático habla de subrayar el asunto del honor militar, en fin, pero pareciera no destacarse con suficiencia lo que está viviendo esa niña en este momento, y por eso recurro más que a la congresista Robledo, a la psicóloga Ángela María Robledo. ¿Cuál es el tamaño del trauma que causa esto en una menor de edad, justo en el inicio de su vida sexual, reproductiva y de relacionamiento con la comunidad? No, por eso digo, Yamit, que es absolutamente devastador, y además esta es... Lo venimos denunciando hace tanto tiempo las mujeres, las feministas. El patriarcado mata, el patriarcado asesina, el patriarcado que muchas veces en las prácticas de entrenamiento de las fuerzas militares se exacerba, produce situaciones como estas. Por supuesto, por eso me pregunto cómo es que mandan al general Zapateiro y no hay un equipo de personas, de psicólogas, apoyando a la niña, a la familia y al resguardo, porque esto es un daño profundo al resguardo como tal, a una cultura indígena que está amedrentada. Los emberas son uno de los pueblos más golpeados por la violencia y por la guerra. ¿Cuántas familias emberas no hemos visto en Bogotá que huyen de estos territorios de guerra y están en las calles de la ciudad? Entonces aquí pues creo que también hay que escuchar, por supuesto, a la UNIC, que es esta organización que defiende desde hace tanto tiempo los derechos de los pueblos indígenas, pero también exigirle al gobierno. Yo creo que aquí la solución no es ni más fiscales ni el general Zapateiro en ese territorio. Lo que se necesita es presencia del Estado. Era la pregunta que ustedes le hacían a la directora del ICBF. ¿Dónde están los programas de esos que tú dices? Hace 10 años estuve en ese territorio, yo recorrí Colombia en la campaña de Colombia Humana, y la ausencia del Estado es total. Esas zonas futuro que fueron aprobadas en este gobierno de Iván Duque es lo mismo, es la bota militar en los territorios y no la presencia del Estado garante de estos derechos. Por supuesto, hay muchos trabajos y hay organizaciones especializadas en trabajar con niños y niñas que han sido violados en Colombia, y hay historias maravillosas, digamos, de cómo logran, si hay un apoyo fundamental, una oportunidad educativa, si hay un acompañamiento a la familia, de resignificar y volver a pararse en el mundo con fuerza. Pero por supuesto, hoy la prioridad es la atención, el trabajo, el cuidado y el apoyo a la niña embera y a su familia, porque además también escuché a la directora del ICBF que la van a mandar a un hogar sustituto. O sea, le van a arrebatar, le van a quitar a la niña
a su familia? ¿La van a separar de su familia en un momento como estos? ¿Dónde están? ¿Dónde está la perspectiva de verdad garante de los derechos de los niños y las niñas? Eso es lo que pasa, digamos, como resultado que llegan a estas organizaciones tan importantes en el país, personas que no conocen, que no saben exactamente qué significa la normatividad de la infancia y la adolescencia en Colombia, que es el resultado de un gran acuerdo que hizo el mundo, que es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Sí. Están primero que todos, que sus derechos son prioritarios y que sus derechos hay que cuidarlos, garantizarlos y protegerlos. No pueden quitarle a esa familia indígena a la niña en aras de decir que la van a proteger, que la van a mandar a un hogar sustituto. Eso sería una doble victimización para la niña de este resguardo en Vera, en Risaralda. Sí, representante a la Cámara del Centro Democrático, Ricardo Ferro, usted hace un momento dijo que no son las instituciones las que delinquen, sino las que delinquen son las personas, pero hemos visto tan solo en los últimos meses denuncias de perfilamientos ilegales, denuncias de seguimientos ilegales, denuncias de corrupción, ahora denuncias de abuso sexual a una menor de edad. ¿Usted no cree que de pronto todos estos hechos pueden tener un denominador común o un hilo conductor que puede ir más allá de las personas, o insiste en que estos son casos aislados y que se deben tratar como tal? Por supuesto que no. Yo me mantengo en que las que delinquen son las personas, no las instituciones. Y nosotros debemos respetar y hacer respetar a nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros no podemos confundirnos acá, y puede haber 10.000 delitos cometidos por personas con uniforme, pues tendremos que arrancar 10.000 investigaciones a esas 10.000 personas. Pero no podemos equivocarnos, Lucas, en que aquí nosotros vamos a dejar de un lado la institucionalidad y no vamos a hacer defender nuestras Fuerzas Armadas, que tanto servicio le han brindado a nuestro país. Es que, Lucas, nosotros, sí, a mí me duele muchísimo, y por eso arranqué precisamente esta intervención diciendo que este era un delito que nos dolía a todos. Y incluí la familia de la niña que fue abusada, incluí también la familia de esos soldados, porque no es fácil para estas familias de estos soldados saber que sus hijos, en el evento en que resulten culpables, fueron a prestar servicio y no volverán por 60 años, tendrán que estar 60 años en una cárcel. Pero también le duele mucho a las fuerzas militares este tipo de conductas en el evento en que se llegue a comprobar que así sucedió, porque pues igual yo soy de formación abogado, y yo parto de la presunción de inocencia hasta que no haya un juicio y se va a decir a un juicio la persona. Pero que obviamente que todos estos hechos a lo que nos tienen que llevar a reflexionar es sobre cómo estamos protegiendo los derechos de los niños. Ahora, cuando se me cortó la llamada, Luca, yo estaba hablando de cómo es necesario, por un lado, que podamos enviar unos mensajes como sociedad en lo que tiene que ver con leyes que puedan proteger los derechos de los niños, pero adicionalmente, que eso no se quede en letra muerta, sino que efectivamente no tengamos unos índices tan altos de impunidad en Colombia por cuenta de que las personas desconfían de que a la hora de denunciar a los abusadores realmente se le vaya a aplicar la ley a estos abusadores. Entonces, que realmente nosotros podamos garantizar que va a haber justicia. Eso va a ser fundamental para poder garantizar los derechos de los niños. Y un tema adicional, el acompañamiento que tiene que haber, que tiene que existir para estos niños y niñas que en determinado momento son sujetos pasivos de este tipo de delitos. Porque no podemos permitir que el día de mañana no haya una posibilidad de que estas personas lleguen, no podemos permitir que estas personas el día de mañana pasen de ser víctimas a ser victimarios cuando sean adultos por falta de acompañamiento de las instituciones, Lucas. Representante Ángela María, no olvidemos, tengamos muy presente lo que ha pasado con esta niña, pero quitémosle el nombre y apellido de la niña en Vera y pensemos de las relaciones del Estado con las comunidades indígenas. No es la primera vez que oímos algo como lo que vimos esta mañana. No, es que esta comunidad tiene una interpretación de la sexualidad distinta. Una niña
puede dar su consentimiento, así tenga 13 años. Pasamos al caso de la salud en La Guajira, cuando teníamos unas dificultades, o tenemos unas dificultades de desnutrición, y intentábamos llevar agua. Eso también, eso era un lío. Las medicinas, lo de las medicinas también en la cultura de ciertas comunidades indígenas no son aceptadas. La justicia, recuerde usted lo que ha pasado con varios casos en donde ellos tienen su justicia y su manera de manejar la justicia. ¿No será que, pero este tema no es solo de Colombia, donde hay comunidades indígenas, las reservaciones indias en los Estados Unidos, pues usted sabe lo que han significado, y convivir y manejar la convivencia con ellos es muy difícil? Pero ¿no será que también ahí está buena parte del problema, doctora Ángela María? Y es que Colombia es una sola, y aquí estamos con una Colombia dividida en donde están las comunidades indígenas, ¿hay unas culturas y unas leyes distintas? Julio, tanto en la Constitución colombiana como en el Código de Infancia y Adolescencia, hay un principio que es el principio, digamos, de aplicar el derecho en perspectiva diferencial. Y eso significa un poco lo que tú estás señalando, o sea, respetar unas costumbres, unas tradiciones en los pueblos indígenas, en los pueblos rom, en las comunidades afro, que tienen, digamos, perspectivas distintas de vivir, de habitar los territorios, de sus cosmovisiones, como se dicen. Y por supuesto eso está ahí, y en el Código de Infancia se reconoce. Pero frente a eso hay unos límites. Y en el tema de violencia sexual, por ejemplo, que es uno de los debates a propósito de la cadena perpetua, en el tema de violencia sexual quedó establecido en el Código de Infancia y Adolescencia que es un delito, que es un delito que no tiene ningún tipo de atenuantes, que puede ir hasta 60 años de cárcel, como de hecho lo tiene Garavito y lo tiene el coronel que en Arauca, recordemos también ese crimen atroz, violó y luego enterró a 3 niños en Arauquita. Esas situaciones ya se han presentado y eso no puede ser, digamos, óbice para no aplicar la justicia. Yo he trabajado mucho con los pueblos indígenas, he hecho muchas denuncias respecto a lo que está pasando con la niñez en este país indígena que la están exterminando. Aquí es la violencia sexual, pero en otros lugares, como dices tú, en La Guajira es el hambre, la falta de agua. Pero trabajar con los pueblos indígenas también es muy importante, pero yo he visto los comunicados y el comunicado del pueblo del resguardo en Risaralda está pidiendo justicia, claro. Está pidiendo aclarar esto de manera pronta. Entonces, claro, aquí ahí tenemos una perspectiva que es cumplir los derechos, tenemos enfoques diferenciales, pero acá hay un asunto que yo diría casi que es absoluto, que es la dignidad humana. Sí. Y aquí se toca la dignidad humana. Pues a nuestros invitados, representantes a la Cámara, Ángela María Robledo de Colombia Humana y Ricardo Ferro del Partido Centro Democrático, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.